noches, bienvenidos a un nuevo viaje de Resto del Mundo. Hoy un programa súper especial, porque te vamos a llevar en un viaje inolvidable en el que vamos a conocer los templos más espectaculares y mágicos de nuestro planeta. Esos que te sacan la respiración cuando viajas. Hoy vas a ver los mejores del mundo. Vamos a ir más allá de la creencia y religión de cada uno, pasando por casi todos los continentes de este hermoso planeta. Abrí bien los ojos, que empezamos con un especial imperdible. Prepárense para despegar por este recorrido imperdible por los templos más espectaculares del mundo. Vamos a comenzar este especial desde Santa Sofía, en la mágica Estambul, en una plaza única en el mundo, que tiene a ambos lados maravillas UNESCO. La iglesia de Santa Sofía, que fue construida durante el mandato de Justiniano entre los años 532 y 537, y es una de las obras maestras del arte bizantino. La historia de esta espectacular iglesia es así. Entre los años 1200 y 1260, aproximadamente, Santa Sofía fue la iglesia del Papa, así como lo escuchás. Después de funcionar como iglesia católica, ¿no?, durante más de 900 años, en el 1450 fue tomada por el Imperio Otomano y convertida en mezquita. Ahí fue cuando los otomanos dotaron a la iglesia de 4 minaretes, las típicas torres musulmanas que ven allá, además de una escuela teológica y un comedor público. Ya en el año 1935, Atatürk, el primer presidente de la República de Turquía, transformó este imperio en un museo, hasta que recientemente, en el año 2020, durante la pandemia, fue convertida de nuevo en una mezquita. A la Santa Sofía se la ve desde todos lados, porque está situada en el punto más alto de Estambul y define toda la vista panorámica de la ciudad. ¿Les interesa ver cómo es por dentro? Los llevo a caminar entonces. Pero antes, me tengo que lavar las manos para purificarlas. Otra de las cosas que hay que hacer sí o sí es sacarse las zapatillas, ya que la alfombra es sagrada. Ojo dónde las dejas, hay muchísimas y es muy fácil perderlas. Esta maravilla de la humanidad tiene 56 metros de alto y la cúpula de más de 30 metros de diámetro. Una vez que entras, lo primero que ves son los grandes medallones colgados de las esquinas y columnas con los nombres de Alá, de Mahoma, de los 4 primeros califas y de los 2 nietos de Mahoma. Algo que noté es cómo se deformó el mármol donde pisa la gente. Para que pase esto hace falta millones y millones de pisadas y cientos de años. ¡Cuánta historia! ¡Qué lugar! Seguimos en este especial sobre los templos más espectaculares del mundo, y ya que estamos en Turquía, vamos a hacer unos 700 kilómetros desde Estambul para ir hasta Capadocia, donde nos vamos a encontrar con uno de los escenarios naturales más impactantes del mundo. Capadocia es conocida por parecer una ciudad de fantasía, sacada de alguna película de las Guerras de las Galaxias. La naturaleza fue la encargada de estas formaciones, que la lava, la ceniza, la lluvia y el viento fueron esculpiendo durante millones de años. Sin duda, la postal más conocida de este lugar es la de los globos aerostáticos despegando al amanecer, a los que también subimos mientras íbamos a grabar a los templos. Creo que da para tomarnos unos segundos con linda música, mientras volamos juntos, ¿no? Si bien la mayoría de los habitantes de Turquía son musulmanes, durante los primeros días del cristianismo, muchas comunidades cristianas se vieron obligadas a trasladarse a áreas donde podían adorar sin temor a la persecución. En la segunda mitad del siglo II, una gran comunidad cristiana se trasladó a Capadocia para escapar de la persecución que enfrentaban. Esta comunidad que logró escapar talló en Capadocia monasterios con iglesias en las formaciones rocosas de la región. Una verdadera locura, ¿no? Por suerte, el complejo de museos aire libre de Capadocia, Igoreme, todavía sobrevive hasta nuestros días. Originalmente había 34 iglesias, pero solo quedan 9 como parte del museo, lugar único en el mundo. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos ahora mismo como @restodelmundo13. Estamos online por cualquier duda o consulta y chusmeamos todo el material extra del viaje. Seguinos en Instagram, TikTok y X, @restodelmundo13. Y si quieres ver nuestros programas, los encontrás en el canal de YouTube del 13.
se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Vamos a continuar nuestro recorrido por uno de los templos más grandes del mundo y el más importante de la Iglesia Católica, el Vaticano, ubicado en el centro de Roma, la capital de Italia. Con solo 44 hectáreas, la ciudad del Vaticano es el país más pequeño del mundo. Esta región formó parte de Roma durante mucho tiempo, 200 años para ser exactos, pero se independizó en 1929 y desde entonces se gobierna como una monarquía absoluta con el Papa Francisco a la cabeza. La Basílica de San Pedro, que se encuentra dentro del Vaticano, es la iglesia cristiana más grande de todo el mundo y su cúpula se ve desde cualquier parte de Roma. Es realmente gigante. Esta basílica es considerada como uno de los lugares más sagrados del catolicismo. Si venís al Vaticano, una de las cosas que no te puedes perder es la famosa Capilla Sixtina, que la fama se debe principalmente a sus frescos, y especialmente a la bóveda y el testero, con el Juicio Final, ambas obras de Miguel Ángel. Un dato importante, no se pueden hacer videos dentro de la capilla, salvo que tengas un permiso oficial expedido por el Vaticano. Seguimos en este especial desde los templos más espectaculares. Ya sabemos que Italia es dueña de algunas de las iglesias más lindas del mundo, y por eso no quiero dejar Italia sin antes hacer una breve pasada por la maravillosa isla de Sicilia, única en su especie, dueña de un idioma y costumbres propias, más allá de las italianas. Estamos en Cefalú, al lado noreste de la isla de Sicilia, un pequeño puerto pesquero que gracias a sus largas playas de arena dorada se la conoce como la perla del mar Tirreno. Un detalle que me encantó fue la pequeña iglesia improvisada en la playa con la alfombra y todo. Es muy mágico el lugar. De hecho, Cefalú es uno de los mayores centros balnearios de Sicilia y a pesar de sus pequeñas dimensiones, cada año atrae a miles de turistas que duplican la población del lugar. Un dato curioso, las calles de Cefalú sirvieron de escenario para la famosa película Cinema Paradiso, que fue dirigida por Giuseppe Tornatore en el año 1988. ¿Sabías que en Despegar ahora podés pagar en dólares tu viaje internacional con tarjeta de crédito? Comprá vuelos, hoteles y paquetes y ahorrá hasta un 30%. Porque pagando el resumen de tu tarjeta con los dólares en tu cuenta, no aplica impuesto país ni percepciones. Entrá ahora a Despegar y volá a Miami desde $700. Despegar, vivir viajando. Despegar en resto del mundo. Ahora vamos a ir al centro del país italiano, hasta la localidad de Genga, donde queda uno de los santuarios más lindos del mundo. El Templo de Baladier, o también llamado Santuario Madonna di Frassassi, es una capilla que parece sacada de una película y que fue construida en la ladera de una montaña en la región de Las Marcas, en Italia. Bueno, después de una subida difícil de un kilómetro bien empinada, llegamos. Estamos por entrar. Es un momento muy lindo, porque corre un vientito, primavera en Italia, pero no es para cualquiera, ¿eh? Hay que estar bien en forma, todo subidita, cansa un poquito. ¡Vamos! A este increíble santuario se accede solamente caminando. La verdad que no es fácil. Son 1000 metros que hay que subir por un sendero de piedra bien empinado mientras vas pasando por carteles que representan las estaciones del Vía Crucis. Pero el esfuerzo tiene recompensa. El paisaje y el santuario son de otro planeta. Vamos a conocerlo. El templo de Baladier no parece real. Miren dónde estamos. Parece como algo de una novela de fantasía. Miren qué maravilla. Situado justo dentro de las cuevas de las montañas Frassassi en Genga y con vistas a un paisaje increíble, parece un templo místico o el hogar de una criatura mágica. Pero en realidad es una iglesia de estilo neoclásico que fue construida en 1828 por el Papa León XII, que era de esta zona. Con sus riscos y estalactitas, tiene un aspecto teatral increíble y aún lo dejan sin aliento. Si estás en la búsqueda de la belleza que parece ser totalmente de otro mundo, este es tu lugar. La iglesia fue diseñada por el arquitecto italiano Giuseppe Baladier, por eso su nombre, el Templo de Baladier. Ahora vamos a conocerla por dentro. Como ven, además de ver a la estatua de la Madonna con il bambino, la iglesia es sencilla. Muy diferente a la típica tradición italiana de pintar las iglesias y llenarlas de frescos. Acá hay mucha paz, tranquilidad y sencillez.
Ahora quiero abrir un paréntesis y llevarlos a conocer iglesias cristianas un poco fuera de lo común, que nos llaman mucho la atención y que por su originalidad son realmente únicas. La primera iglesia llamativa o súper distinta que quiero que vean queda en Daytona, en el estado de Florida, en Estados Unidos. Daytona es la capital del NASCAR y acá se escuchan los motores rugir bien fuerte por todos lados. Como ya sabemos, Daytona Beach es la ciudad de los autos. De hecho, hasta hay una calle en la playa, sí, así como escuchás, que te permite circular lento con las luces prendidas, las ventanillas bajas y, por supuesto, sin usar el celular. Esto marca un precedente de que la gente se toma muy en serio el hecho de poder hacer con su auto las cosas de la vida cotidiana, como ir a la iglesia, por ejemplo. Acá queda la única iglesia con drive-in que vimos, es decir, que puedes ingresar con tu auto y sin necesidad de salir, igual a como entras con el auto a buscar una hamburguesa, pero en este caso, a una iglesia. El concepto es muy simple: ingresas con el auto al recinto de la iglesia, buscas un lugar que esté libre y sintonizas en la radio FM el dial número 88.5, que es la radio de la iglesia, donde se transmiten las oraciones y los servicios parroquiales, similar a los autocines del pasado. El sentido de todo esto es que puedas asistir llueva o truene y rezar las plegarias desde la comodidad de tu auto. Seguimos en este especial sobre los templos más espectaculares del mundo. Otra de las iglesias que llama la atención por su originalidad arquitectónica es la Rockchurch, que queda en Helsinki, la capital de Finlandia. Esta iglesia luterana, que en español se llamaría la Iglesia en la Roca, fue construida por dos hermanos arquitectos en el año 1969. El interior se excavó dentro de la roca que queda en la plaza principal de la ciudad, y toda la luz natural que entra lo hace a través de su cúpula acristalada. La iglesia se usa con frecuencia como lugar de conciertos, gracias a su excelente acústica. Llama la atención que esta iglesia no tenga un campanario, y que todos los sonidos se escuchen por los parlantes de alta fidelidad instalados en su interior. Seguimos en Helsinki, la capital finlandesa, y a tan solo 1000 metros caminando de la Rockchurch nos vamos a encontrar con otra obra increíble de la arquitectura. La capilla de Kampi es un oasis de tranquilidad y paz. Fue inaugurada en el año 2012 y tiene 12 metros de altura y está construida principalmente en madera, lo cual le da un toque muy diferenciador con el resto de los edificios que la rodean. Ahora vamos a ir hasta Cracovia, en Polonia, para mostrarles algo único en el mundo. Acá existe una capilla que está tallada y construida con sal y en las profundidades de la tierra. Sí, esa misma sal que utilizamos cada día para aderezar los platos, los mineros que trabajan en esta mina la utilizaron como material para moldear unas esculturas que rozan la perfección. Llamada la Capilla Sixtina de la Sal, son tales sus dimensiones que la convierten en la capilla bajo tierra más grande del mundo, y como no podía ser de otra manera, debido a su extrañeza y sus increíbles formas, esta iglesia fue incluida en la lista de Patrimonio Natural y Cultural Internacional de la UNESCO en el año 1978. La iglesia, tallada en sal, tiene un tamaño de 54 metros de largo, 17 metros de ancho y 11 metros de alto. Realmente algo fuera de serie y que no se ve en ninguna otra parte del mundo. Ahora vamos a ir hasta Phoenix, la capital del estado de Arizona, en Estados Unidos. Acá se encuentra central de la famosa religión de la cienciología, de la cual el actor Tom Cruise es uno de los líderes. La cienciología es básicamente un sistema de prácticas y creencias religiosas desarrollado en 1954 por el autor estadounidense Ron Hubbard. La cienciología predica que los humanos son seres espirituales inmortales que han olvidado su verdadera naturaleza. Su método de rehabilitación espiritual se llama auditación, y al hacerla, los practicantes reviven hechos o experiencias traumáticas de su pasado con el objetivo de liberarse de su carga negativa y así mejorar su vida presente y futura. La Iglesia de la Cienciología sostiene que su finalidad es un mundo sin guerras, crímenes ni locura, donde la gente buena y decente tenga la libertad de alcanzar sus metas.
Seguimos en Estados Unidos y ahora vamos a viajar hasta la gloriosa ciudad de Chicago, porque quiero mostrarles un templo con el que nos topamos mientras estábamos recorriendo el barrio donde está la casa de mi pobre angelito, que ya que estamos te la muestro porque es maravillosa. Volvamos a lo nuestro. Esta es la sede del bahaísmo, pero lo llamativo es la arquitectura de su templo, que es algo maravilloso. Se trata de un edificio con forma de estrella que tiene 8 puntas con un domo semicircular con símbolos de todas las religiones. En el interior de este edificio abunda la luz con una fachada que parece construida en encaje de piedra. Afuera hay una colección de fuentes, juegos de agua y jardines perfectamente ideados. Algo que nos llamó la atención es que la iglesia se encuentra totalmente abierta al público. ¿Querés más templos espectaculares? La sede central del bahaísmo se encuentra en Haifa, Israel, que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aprovecho para solidarizarnos con Israel en este momento tan delicado. Volvamos a los jardines. Ubicados en los Montes Carmelo, los jardines colgantes de Haifa es donde los seguidores de la fe bahaí han elegido construir su templo y centro mundial. La majestuosidad del diseño y la jardinería y el fruto del trabajo de años son el resultado de este lugar que la verdad te deja sin palabras. El templo, con su cúpula dorada, se ha convertido en uno de los símbolos turísticos de Haifa. Fue construido en el año 1953 con mármol italiano y columnas de granito. El domo, recubierto con 14.000 ladrillos dorados, se eleva a una altura de 40 metros. El edificio tiene 9 lados, simbolizando las 9 grandes religiones. Los jardines están diseñados en 9 círculos que parecen ondas que se propagan desde el templo hacia el centro, ayudando así al ojo y al corazón a centrarse en el núcleo mismo. Ya que estamos en Israel y hablamos de templos, te quiero mostrar ahora uno muy pero muy especial con nuestra amiga argentina y guía de lujo, nuestra amiga Noga. Detrás nuestro está la iglesia del Santo Sepulcro. Aquí es donde dicen, los fieles creen, que está Jesús. Sí, las iglesias católicas y ortodoxas. Bien. Las iglesias protestantes dicen que está enterrado cerca de aquí en otro lado. Bien. Tanta pelea hay para posición de esta iglesia que la única familia que tiene las llaves de este portón es una familia musulmana. Porque hubo tantas peleas entre sectas cristianas. Se lo dieron a alguien que tal vez no tenga demasiado. Bueno, el único que tenían confianza que no se iba a meter. Es una buena historia. Sí. Acá llega toda la cristiandad. Esta es la tumba de Jesús. Podés venir acá a las 3 de la mañana y encontrarte con una señora que se tira encima de la tumba. Miren los pisos que son antiguísimos. Y toda la decoración barroca y tan llena de espiritualidad, yo diría para cualquiera. Y el olor a incienso muy fuerte. Olor a incienso, esta luz filtrada tan especial, todos los íconos. Qué belleza. El Santo Sepulcro de Jerusalén es el lugar más venerado por los cristianos de todo el mundo, ya que se levanta sobre el lugar de crucifixión, sepultura y resurrección de Cristo. Acá se respira un ambiente único, difícil de sentir en cualquier otro lugar de Jerusalén y del mundo. El olor a incienso se mezcla con los cantos, susurros y oraciones de los miles de fieles que visitan cada día este santuario cristiano. Acá es la estructura que se construyó para proteger el groto bajo la tierra, donde dicen que lo trajeron a Jesús en su agonía. Lo hermoso acá, a otro nivel, es que en esta cola tenés gente de Sri Lanka, de Nigeria, de Polonia. Nosotros elegimos viajar al viejo continente con Air Europa, que vuela todos los días desde Buenos Aires a Madrid, con los nuevos Dreamliners, aviones más avanzados del mundo, que reducen el tiempo de vuelo y brindan mayor sensación de descanso y menos jet lag, gracias a la presurización de su cabina. Air Europa, tú decides. Nos vamos a ir hacia Portugal, más precisamente a Évora, para ir a conocer la famosa Capilla de los Huesos Humanos, uno de los monumentos más conocidos de la ciudad y más extraños del mundo. Esta es la famosa Capilla de los Huesos Humanos y fue construida en el siglo XVII por 3 frailes franciscanos con la intención de recordarles a las personas la transitoriedad y fragilidad de la vida, además de la importancia de la vivencia cristiana.
En la entrada de la capilla hay una frase muy fuerte que recibe a sus visitantes diciendo: "Los huesos que acá estamos, por vosotros esperamos". Para construir este lugar, que tiene alrededor 20 metros de largo y 10 metros de ancho, se necesitaron 5.000 esqueletos que fueron exhumados del cementerio contiguo que pertenece a la iglesia franciscana. Esta capilla se construyó por necesidad, ya que necesitaba más espacio en su cementerio para seguir enterrando personas. Lo primero que notamos cuando entramos a la capilla es que los cráneos que eligieron para construirla son pequeños, y las paredes tienen un ancho de 1 metro aproximadamente, hechas con los huesos más largos del cuerpo humano. Dentro de esta capilla se encuentra la imagen de Jesús en el centro de todo, recordando que la vida física es solo una transición hacia la vida espiritual, representando la vida en otro plano, después de la muerte. No podemos dejar afuera algunas de las más llamativas y hermosas del mundo, como la Sagrada Familia de Barcelona. La Basílica de la Sagrada Familia es el monumento más conocido y característico de Barcelona. Además, es la máxima obra exponente de la arquitectura modernista creada por Gaudí y, lógicamente, el lugar más visitado de la región catalana. Estamos en Sagrada Familia, en la catedral más emblemática de Barcelona y una de las más lindas del mundo. En 1882, Francisco de Paula de Villar fue el responsable en construir esta catedral. Al principio era un estilo gótico y luego Gaudí se encargó de terminarla. Hay 3 entradas para la Sagrada Familia. Como vemos, la primera es el nacimiento, luego está la pasión, que en la pasión habla un poco más de oscuridad, es de la muerte y la reencarnación de Jesús, y está la gloria, que es la entrada que están terminando de construir y que va a ser la principal para entrar a esta gran catedral. Para diseñar el interior de la Sagrada Familia, Gaudí se inspiró en las formas de la naturaleza, creando columnas con forma de tronco de árbol que convierten el interior del templo en un enorme bosque de piedra. En 1882 comenzó la construcción de la Sagrada Familia y quiero contarles que la entrada cuesta 30 euros para todos los visitantes, a todo el turismo, y esa plata financia la construcción y la terminarla, ¿verdad? Porque es una obra en construcción. Gaudí murió muy joven. La Sagrada Familia va a tener 4 torres por los evangelistas, 12 por los apóstoles, una por María y una por Jesús. La Sagrada Familia, cuando se termine de construir en el año 2033, va a ser el edificio más alto de Barcelona y la iglesia más alta del mundo, con 172 metros de altura. Bueno, estamos en la entrada de lo que va a ser la entrada principal de la Sagrada Familia, es la Gloria, y esta es una representación, es una foto de lo que va a ser la puerta real. Está en 200 idiomas el Padre Nuestro y está remarcado en más grande en catalán. Así que esta va a ser la entrada dentro de un tiempo, cuando esté terminada. Por otro lado, en París también tenemos la Sainte-Chapelle. Por dentro, en esta belleza de la cristiandad, se ven 15 vidrieras que contienen hasta 1113 escenas bíblicas con abundantes referencias a la realeza. Vemos a los soberanos del Antiguo Testamento y al propio Luis IX de Francia, quien mandó a construir esta capilla y es quien porta la corona de espinas. Sin duda, Sainte-Chapelle es de los más fascinantes templos góticos de la historia de la humanidad. Seguimos en Francia y ahora llegó el momento de ir hasta Lourdes, una pequeña ciudad ubicada en el corazón de los Pirineos franceses. Lourdes es famosísima por su gruta a los pies de los Pirineos. Esta gruta es conocida en todo el mundo por los santuarios de Nuestra Señora de Lourdes, un sitio católico de peregrinación mundial. En esta gruta, según el testimonio de Bernadette Soubirous, se produjo una de las apariciones marianas más conocidas de la historia. El complejo del santuario incluye la gruta de las apariciones y las basílicas de la Inmaculada Concepción, la de San Pío X y la de Nuestra Señora del Rosario, donde su tema principal es la celebración y representación, justamente, del Rosario. Por dentro, la basílica es muy choqueante, hay una energía muy fuerte y digna de ser admirada. Tiene capacidad para 1.500 fieles y su estilo está influenciado por la arquitectura bizantina. La nave principal está rodeada por 15 capillas laterales más pequeñas. ¿Qué les parece
parece si ahora nos vamos a Argentina? Porque en Buenos Aires tenemos, a nuestro criterio, la más bella del país y se llama Basílica María Auxiliadora y San Carlos, un templo monumental erigido por la Orden Salesiana en la ciudad de Buenos Aires. También conocida popularmente como Basílica de María Auxiliadora, terminada en 1910 por los salesianos de Don Bosco en la Argentina con unos colores únicos que no parecen reales. Esta maravilla se encuentra en el barrio de Almagro, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Vieron lo que son todos estos templos? Uno más lindo y llamativo que el otro, la verdad. Ahora vamos a ir al Lower Slaughter, un pueblito de los Cotswolds que queda en el centro de Inglaterra. En los Cotswolds, todas las casas y construcciones están hechas de la típica roca dorada inglesa, en forma de ladrillo, donde se respira un olor a naturaleza purísimo, pastos cortados perfectos, adornos florales por doquier, gente muy tranquila y simpática, todos con un mismo objetivo, seguir viviendo en un cuento, porque realmente este lugar es como vivir en un cuento inglés. Es tan de cuento y tan salido de un cuadro que hasta las iglesias parecen una escenografía. Miren lo que es la puerta principal de la St. Edward's Church. Parece salida de una película medieval. Además, es una de las más fotografiadas en Instagram, gracias a los bellos árboles que sirven de columnas. Es un lugar muy inspirador, ¿no? Hablando de lugares que parecen sacados de un cuento, vamos a ir ahora hasta Matera, en Italia, que para decirlo de alguna forma es como volver 2000 años atrás. Parece como si se hubiese quedado en el tiempo. Miren lo que es este lugar. Sí, ya lo sé. Es de película. Y sí, de hecho acá en sus calles se grabó La Pasión de Cristo y alguna que otra de James Bond. Las calles, las construcciones, sus callejones y pasadizos, la muralla, las vistas, la energía de este lugar. Es algo realmente difícil de explicar lo que se siente caminar por acá. Matera queda en la región de Basilicata y, como no podía ser de otra manera, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero la razón por la que los traigo hasta acá es por sus sassi, que son un enjambre de más de 1000 casas, cuevas, excavadas en la toba volcánica y que la mayoría, al día de hoy, están convertidas en hoteles, boutiques y restaurantes. Entre estas especiales casas hay también pequeñas iglesias muy rupestres, algunas con frescos medievales de gran valor histórico. Qué linda que sos Italia, cómo nos hace soñar siempre a todos los argentinos. Te amamos. Otro lugar que amamos los argentinos es España, y nada mejor que sus pueblos medievales, y es por eso que te vamos a llevar a Ávila, que se encuentra a las afueras de Madrid. Como todo pueblo medieval, perderse en sus callecitas es lo mejor que te puede pasar, e imaginarte como todavía hay gente que vive en estos lugares tan milenarios. Apenas entras por la entrada principal de la muralla, te encontrás con una pequeña plaza y una iglesia enorme tallada al máximo detalle. La Catedral de Ávila es un lugar que se ve desde todos lados por su imponente altura y que le dio a Ávila el apodo de la ciudad de los cantos y de los santos. Miren lo que es esta catedral por dentro. Sus dimensiones y su arquitectura son admirables. De hecho, está considerada como la primera catedral gótica de toda España. La muralla, la iglesia y el casco antiguo de Ávila, que parece una miniatura de la Plaza Mayor de Madrid, y sus varias iglesias situadas extramuros, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ahora nos vamos a ir hacia la bellísima ciudad de Clermont-Ferrand, en el centro de Francia. En el centro histórico, situado en la colina de Clermont, de esta ciudad con sabor a pueblito, nos encontramos con la catedral negra gótica hecha 100% con piedra de lava. En particular, el barrio medieval de Montferrand es uno de los más antiguos de Francia. La construcción de la Catedral Negra comenzó en 1248 y su terminación llevó no menos de 7 siglos, incluyendo largas interrupciones en las obras. La catedral destaca por el uso de la piedra volcánica Volvic, y esta obra representó el primer empleo a gran escala. Realmente es un templo único en el mundo.
llegó el momento de ir hasta Brasil, más precisamente hasta Río de Janeiro, para conocer esta maravilla de la arquitectura con unos vitrales únicos. Miren lo que es esta obra de la arquitectura basada en las pirámides mayas, una locura. Obra del arquitecto Edgar de Oliveira da Fonseca. Los números de esta gigantesca iglesia impresionan. 75 metros de altura externa, 106 metros de diámetro externo y una capacidad para 20.000 personas de pie o 5.000 personas sentadas. Ahora vamos a ir a pleno casco histórico de Quito, la capital de Ecuador, para entrar a una de las iglesias más importantes de la arquitectura barroca en el continente americano y del mundo. Miren ya lo que es la fachada por fuera, y por dentro ni se imaginan. Vamos, su interior es sencillamente espectacular, ya que se calcula que se usaron 54 kilos de oro en cubrirla y tardó en levantarse más de 150 años. La iglesia y su rica ornamentación interna, totalmente cubierta con láminas de oro, es una de las mayores atracciones turísticas de la ciudad y un patrimonio invaluable, tanto artístico como económico, para el país. Hablando de templos espectaculares, ahora es momento de ir hasta Tailandia y conocer Chiang Mai, una ciudad que cuenta con más de 300 templos budistas. Chiang Mai es una ciudad que queda a unos 700 kilómetros de Bangkok y se la considera el centro del budismo en el norte de Tailandia. El templo Wat Lok Mole es uno de los más antiguos de la ciudad y se encuentra ubicado en la parte norte del foso que rodea la ciudad vieja. Tiene una sala de oración, diferentes estupas y un antiguo chidi en la parte posterior que conserva las cenizas de varios miembros de la dinastía Mengrai. Hay mucho para ver y descubrir en Wat Lok Mole, una gran cantidad de imágenes de Buda, estatuas de animales y diferentes imágenes del hinduismo y del budismo chino. Te van a ir sorprendiendo a medida que recorres todo este lugar. Chiang Mai es un tesoro vivo realmente único. La historia y la espiritualidad se sienten en sus calles a cada instante. Por eso, nuestra próxima parada es uno de sus templos más especiales ubicado en la cima de una montaña. Vamos ya mismo a conocerlo. Desde la cima de la montaña Doi Suthep y rodeado de profunda vegetación, el templo Wat Pra es uno de los más visitados e importantes de la ciudad. El templo de Doi Suthep es uno de los centros de peregrinación budista. Construido a finales del siglo XIV por el rey Kuena, el templo de Doi Suthep tiene dos elementos principales. Uno es una importante pagoda o chedi dorada que está cubierta de pan de oro, y el otro es que en él se conservan las reliquias del Buda, que según la leyenda fueron encontrados por el monje Sumana Ost. No hay dudas de que visitar este templo es un imperdible al recorrer Chiang Mai, y al hacerlo no te olvides de disfrutar de las vistas impresionantes que tiene la ciudad desde la cima de la montaña. Rápido se pasa el programa. Ahora tenemos que hacer una pequeña pausa. No te muevas, que ya volvemos con este especial de los templos más lindos del mundo. Quédate ahí, que ya volvemos con más resto del mundo por la pantalla del 13 para conocer el último templo, el mágico Chiang Rai. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta con un nuevo bloque de Resto del Mundo, en este especial de los templos más lindos y llamativos de todo el mundo. Salimos a la ruta y nos dirigimos a otra de las ciudades más importantes del norte de Tailandia. Vamos a conocer Chiang Rai. Una de las mejores opciones es realizar este camino en auto, ya que sobre la ruta se pueden encontrar los famosos campos de arroz. Este templo budista moderno, cuyo blanco simboliza la pureza de Buda, se ha convertido en la joya de Chiang Rai. La idea de su creador era representar que para llegar al cielo, el hombre debe pasar antes por el sufrimiento. Por eso, para poder llegar al templo, que simboliza el nirvana, hay que atravesar un puente sobre un foso lleno de brazos, que pidiendo ayuda y limosna, simbolizan las miserias humanas. Otro de los detalles que hacen único a este templo es el enorme mural en el que se pueden admirar dibujos de superhéroes y catástrofes mundiales que invitan a una crítica del mundo en el que vivimos. Qué
lindo especial que armamos, espero que les haya gustado tanto como a mí. Es como estar soñando despierto, ¿o no? Pero lamentablemente nos quedamos sin tiempo por hoy. Queremos agradecer a todos los involucrados en el programa y a nuestros amigos de RUS Seguros. Nos vemos el próximo domingo en otro especial de Resto del Mundo, por la pantalla del 13. Los quiero, que tengan una gran semana. ¡Chau!